Hola, William. Hola, Juan, ¿Qué casi no más? te vemos, hermano. Casi no se puede, hombre, pero bueno, aquí estamos ahí haciéndole a ver qué pasó, si se trata de censura o de qué será. Bueno, Dios quiera que no, porque pues sería el colmo, ¿no? También. Pues no nos sorprendería, ¿no? La verdad es que no sé pues a qué es lo que nos quieren censurar, pero pues sí, pues ya sabes que he hecho varios vivos y nunca hemos tenido ningún problema con este tipo de circunstancias. Por eso me parecía raro que no me daba la opción de invitarte, y ya cuando intenté, me salió es la pantalla que te compartí donde decía que estaba bloqueado para transmitir mensajes en vivo y en directo. Pero bueno, esperemos, aprovechemos este rato igual como con la misma intención que lo íbamos a hacer desde mi cuenta, para que le podamos pues avisar a la gente que estamos en esto, y vamos a, si estás de acuerdo, continuamos con el mismo plan. Y Claro, no, pero tú sabes algo. que hemos tenido la expectativa de hacer esto por mucho tiempo y pues casi se nos complica, pero bueno, ya Casi se estamos nos aquí. complica y arrancamos un poquito tarde. Pedirle disculpas a la gente, pero bueno, pues son estas cosas que pasan que no sabemos todavía las razones, ya las averiguaremos o nunca nos enteraremos, quién sabe. Espero pues que no se trate de un tema de censura, que sí sería el colmo, pero bueno, no sería la primera vez que pueda llegar a suceder algo así, y esperamos aclarar, pues porque yo no subo ningún material ofensivo a las redes, al contrario. Y justamente, pues esto que estamos haciendo ahorita y demos, continuemos adelante como si ya hubiéramos arrancado con mi cuenta, pues primero que nada contarle a la gente quiénes somos, ¿no? ¿Quién es William Rodríguez y quién es Juan Pablo Escobar? Yo me gustaría que comiences tú, William, pues es tu cuenta y la gente te conoce. Yo también te conozco, y para arrancar desde ahí, que nos des una introducción, ¿quién eres tú? Yo luego te haré lo propio y a partir de ahí comenzamos, si estás de acuerdo. Claro, ¿no? Yo soy un abogado, mi nombre es William Rodríguez, soy hijo el hijo mayor de Miguel Rodríguez, Orejuela. Por cuestiones de la vida me vi involucrado en algún momento de mi vida en actividades ilícitas en el año 95, cuando mi papá cae preso, tengo que asumir algunas funciones del cartel de Cali, la parte política y jurídica. Pero bueno, afortunadamente, después de transitar muchas vivencias tormentosas y difíciles, pude recuperar mi vida. Me entregué voluntariamente en el 2006. Pagué 5 años de cárcel y hoy lucho para recuperar una vida que tenía perdida. Muy bien, hombre. Pues mira, mi nombre es Juan Pablo Escobar. Soy un arquitecto, un diseñador industrial, un conferencista, un escritor, padre de familia, un hombre que cree en la paz, en los valores humanos, en la recuperación de estos, cree en las segundas oportunidades. Y justamente, pues eso es lo que nos tiene a nosotros aquí juntos en este live, William, estos procesos de reconciliación, de diálogo, de paz, de perdón, que hemos llevado adelante, pues gracias a un montón de circunstancias que nos han permitido superar el dolor, los odios del pasado y esa vida de violencia que de alguna manera enfrentó a nuestras familias en el pasado, más que nada a nuestros padres, ¿no? Entonces, pues qué bueno que le contemos un poquito a la gente para qué estamos haciendo este live, ¿no? ¿Cuál es la razón de que tú y yo estemos hoy juntos compartiendo con la gente estas diferencias que hemos encontrado versus la realidad con las series de televisión que se han hecho y se han publicado, pues, sobre tu vida familiar y sobre la mía, ¿no? Pues concretamente hoy estábamos hablando de Narcos, de Netflix, y también no solamente de ese producto, sino de muchos otros que en los que se han retratado nuestras vidas de una manera errada, de una manera pues muy alejada de la realidad. ¿Qué es lo que buscamos, William? ¿No? Tú me ayudas con la respuesta y yo también te diré que cuál es el propósito de poder hablar acerca de estas narcoseries y de sus
de su diferencia con la realidad que vivimos nosotros como familias? Pues primero, Sebastián, yo creo que ha sido un proceso largo, ¿no? Donde comenzó un día que tuvimos una entrevista fallida cuando estábamos publicando nuestros libros en Colombia, y pues comenzamos a conocernos y a intercambiar ideas de circunstancias muy difíciles que nos tocó que vivir en algún momento. No fuimos ajenos a esto. Una guerra ilógica, para mi punto de vista, entre estas dos organizaciones, y pues generó mucho resentimiento entre dos familias, pero nosotros dos creo que hemos decidido caminar por un sendero diferente. Creemos en la reconciliación, en las segundas oportunidades, en el cambio, y pues por eso nos identificamos y hemos podido solucionar muchos conflictos. Y hoy digo que somos amigos y queremos caminar hacia mostrarle al mundo estos procesos nuestros de reconciliación, paz y cambio, para con la esperanza de que la juventud vea en ellos una posibilidad de que sí, todo es posible. Y en cuanto a las narcoseries, pues sí, queremos mostrar las cosas no realistas de estas series, que han sido un poco ficcionadas. Todos tenemos el derecho a hacer historias, a cobrar por ellas, pero pues creo que tenemos que ser un poco responsables cuando exponemos, porque podemos generar un efecto contrario. Así es, pues la intención justamente es poder compartir. Yo creo que muy pocas veces se da en el mundo actual pues la oportunidad de que tú y yo hemos sido personificados en esas series de diferentes maneras, ¿cierto? Y entonces, no solamente nosotros, sino nuestros padres, y es importante que le compartamos a la gente la gran cantidad de mentiras que se siguen vendiendo a través de esos productos cinematográficos que sí cumplen una tarea de entretenimiento, pero y con cierta hipocresía se venden diciendo que cualquier parecido con la realidad pues es pura casualidad, pero pues en el caso mío no hay ningún parecido con la realidad, es decir, se utiliza mi nombre, el de toda mi familia, y en el caso tuyo de pronto utilizan un seudónimo, pero sabemos que se refieren directamente a ti. Creo que es importante que podamos justamente compartir a la gente las diferencias que hemos encontrado y cómo estas nos han afectado, ¿no? Cómo nos han afectado en lo personal, en la vida cotidiana, pues porque se nos personifica de una manera que no es real, y lo mismo a los miembros de nuestra familia. A mí me gustaría, antes de comenzar, como hacerte un par de preguntas sobre ese artículo que tú escribiste, William, con los 13, digamos, grandes errores que descubriste en la serie de Narcos, en la temporada 3, si mal no me equivoco. Sí, la número 13. Exactamente, de donde tú pues haces algunos comentarios que me parece importante charlar en un minuto. Pero antes me gustaría que le hablemos a la gente de esto, ¿no? De algo que es para mí mucho más importante y trascendental que las series y qué tan ciertas son, qué tan cercanas a la realidad. Y es este proceso tuyo y mío en el que hemos podido reconstruir una relación a partir de hechos muy difíciles de superar para cualquier ser humano, para cualquier familia, ¿no? Y tristemente es como pues nuestros padres se enfrentaron en el pasado a través de una violencia feroz que terminó pues destruyéndolos a cada uno a su tiempo, y me parece importante que le podamos mostrar al mundo de que tú y yo, que deberíamos de ser pues según la crianza que nos dieron nuestros padres, según los valores humanos con los que fuimos criados o fuimos testigos de haber crecido en un ambiente de mucha violencia, pues es importante poderle mostrar a Colombia y al mundo de que todos estos procesos de reconciliación son genuinos, son auténticos y suceden desde la mayor transparencia y el deseo de reconstruir nuestras vidas, de crear segundas oportunidades para nosotros como familias y de buscar una manera diferente de acercarnos con mucho respeto por ese pasado que tú mismo pues me has ayudado a reconstruir a través de nuestro primer encuentro, que aquí estaba haciendo un poquito de memoria,
Y de hecho, la segunda vez que hablamos fue en esa entrevista de la W, pero la primera fue para el capítulo que escribí sobre ti, o que transcribí, ¿no? Porque ese capítulo es en el libro Pablo Escobar Infraganti, donde hablamos por primera vez y donde yo transcribo esa llamada. Yo me disponía a escribir sobre ti, pero la verdad es que me pareció que esa conversación que tú y yo tuvimos por primera vez no tuvo ningún desperdicio, por eso la transcribí literal. Y creo que fue la primera oportunidad que tuvimos de acercarnos y de conocernos y pues a través de una cámara también, al igual que hoy, mirarnos un poco la cara y darnos cuenta que veníamos arrastrando innecesariamente una cantidad de historias y de odios que no era necesario que sobrevivieran, ¿no? Entonces creo que para mí fue muy importante haberte conocido aquella vez y hemos seguido conversando. Y desde ese lugar es que me parece a mí muy importante que lo hemos seguido haciendo en pro de construir una relación diferente, que no está basada en el odio, sino al contrario, en el respeto mutuo y en la esperanza de que el perdón y la reconciliación son herramientas sólidas que nos van a llevar a un mejor mañana para todos los colombianos. ¿Cómo fue para ti esa experiencia de conocerme, de tener un primer contacto conmigo? Pues de alguna manera con el hijo del hombre que les hizo mucho daño a ustedes también como familia, ¿no? Pues sí, uno tiene temores por todo lo que pasó en el pasado, ¿no? Pero yo creo que también he seguido de muy de cerca tu proceso. Me pareció muy valiente la forma como asumiste, sin tener por qué, unos pecados que no eran tuyos. Yo creo que desde ahí comencé a mirar al Juan Pablo que conozco ahora, que admiro, y por eso creo que di el paso a acercarme a ti. Creo que esa forma con como manejaste esos pecados de tu padre, la forma como te acercaste a la víctima, yo creo que es de admirar. Es seriamente una demostración de perdón, de humildad. Y yo creo que eso hizo que comenzara, ¿no? Porque no te puedo engañar, siempre uno tiene estereotipos en la cabeza de Claro. historias que le cuentan a uno, ¿no? Porque desafortunadamente el ser humano vive de historias y muchas veces de historias malas, ¿no? Y uno juzga sin conocer, y eso hemos sido víctimas nosotros, ¿no? En muchas ocasiones de ser señalados sin siquiera conocernos. Y creo que por eso nos dimos esa oportunidad, ¿no? Y para mí fue muy placentera. Hemos crecido, nuestra amistad ha ido creciendo paso a paso. Desafortunadamente ha sido a través de una cámara, pero yo creo que ha sido con cariño, con respeto. Así es. Como siempre hemos hablado, nosotros no vamos de sobarle la chaqueta a nadie. Somos hombres de verdad, pero admiramos y creo y estoy convencido de que lo que nosotros hemos hecho es mucho mejor de lo que hicieron estos dos personajes en autodestruirse, ¿no? Porque con lo que hemos hablado, yo Así creo es. que el peor error que pudieron cometer estos carteles fue enfrentarse por egos, ¿no? Por egos y cosas Sí. que no tienen explicación. Y primero, pues se destruyó el cartel de Medellín, pero en el momento que se destruyó el cartel de Medellín, ayudado por el de Cali, pues inmediatamente nos pusimos una camiseta y fuimos el objetivo a seguir. Y ha sido la historia, ¿no? Del narcotráfico en Colombia. Primero fue Medellín, lo ayudó a acabar Cali, después fue Cali, lo ayudó a acabar el norte del Valle. Y después entre el norte del Valle se destruyeron entre ellos, y después vino los paramilitares. Ha sido una historia sin final, porque desafortunadamente no han tenido un compromiso serio de diálogo para resolver los conflictos sin necesidad de la violencia. Y yo creo que eso es lo que hemos logrado tú y yo. Así Y es, hablando. ese es el ejemplo que queremos mostrarle a la juventud de ese deseo de cambio, de ser mejores personas y de resarcir nuestro nombre, ¿no? Porque pues ha sido maltratado en muchas ocasiones. Sin miseria por muchas personas y por estas series. Hombre, pues vamos a empezar a acerca de lo que nos ha convocado hoy, es hablar un poco de las series.
Y en tu caso, en la temporada número 3, yo voy a ir haciéndote algunas preguntas, si me lo permites, sobre lo que tú recuerdas y sobre lo que escribiste. Pues la idea no es leerles aquí a los que nos están viendo literalmente el texto, y eso lo vamos a dejar disponible en las redes para que ellos lo puedan leer detenidamente. Pero el primer tema que tú tratas es de cómo en ese episodio de la serie se hace pensar de que, digamos, la DEA fue quien exclusivamente destruyó la organización de mi padre y a mi padre en sí mismo, ¿no? ¿Cómo fue eso para ti? ¿Tú escribiste algo sobre alguna imprecisión que detectaste ahí en la serie? Pues por los conocimientos que he tenido, por la historia que me contó mi padre, la DEA y los americanos tuvieron una participación, pero fue mínima, ¿no? Fue más que todo en una parte de dar equipos técnicos, dinero para las recompensas, pero para nadie es un secreto a gritos, y eso no lo digo yo solamente, lo han dicho muchas personas, de que la forma de que fue destruido el cartel de Medellín fue gracias a, primero a un grupo de élite de la policía, pero muy auxiliado y financiado por el cartel de Cali. Muy bien, bueno. Después tú mencionas algo que en lo personal hablamos hace un tiempo, que a ti te ha ofendido mucho porque te ponen en la serie donde tú liberas un gas tóxico y mueren unas personas, unas niñas. Cuéntanos un poquito cómo fue esa historia realmente para que la gente pueda comprender pues esa diferencia entre lo que fue retratado para la serie y lo que ocurrió en la vida real. Eso fue una fuga de gas que se presentó en Yumbo y fue atribuida a Cartón de Colombia, fue un accidente. Pero bueno, lo utilizaron para generar controversia y hacer una serie totalmente de odio y maldad. Ha sido muy grave este personaje para mí, este famoso David Rodríguez, un personaje creado, ficcionado en un 100%. Pero desafortunadamente se pasaron casi un año promocionando la serie diciendo de que tal actor llamado Castro sería William Rodríguez en esta serie. Y después de este daño atroz que no solamente me hicieron a mí, sino a mi familia, a mi esposa, a mis hijas, esa duda que generó en muchas personas, quién era William Rodríguez, esa persona que habían conocido sus amigos de infancia, y pues llegaron hasta preguntarme: William, ¿verdad? Nosotros no sabemos que tú eras tan malo. Yo creo que ha sido muy grave llevar ese irling de ese personaje. Ha sido grave para mí, para mis hijas. No sé, yo estoy en un proceso migratorio en este momento aquí en este país y se está demorando más de lo normal. No sé, puede ser a raíz de eso, ¿no? Ha sido muchos perjuicios causados por algo que no tenía que ser, porque al final no entiendo cuál es el beneficio de un personaje así dentro de una irrealidad total, ¿no? Yo creo que mi padre no me crió para ser un sicario, sino que me crió para ser un abogado, y en los delitos que cometí un día tuve el valor de entregarme voluntariamente, aceptarlos y pagar por ellos acá en los Estados Unidos y pagar 5 años de prisión. Siguiendo, hay otro de los comentarios que tú haces en el texto que escribiste. Decías que según los productores de la serie, tú y tu padre habían asesinado a un jefe del grupo de búsqueda de la policía de Cali. ¿Cómo fue ese episodio en la vida real? ¿Qué No, pasó con eso? eso es totalmente falso. El mismo general Rosso José Serrano, que era el jefe de la policía y jefe del grupo de búsqueda en la persecución en contra del cartel de Cali, en su propio libro, sostiene que ningún policía perdió la vida, ni un solo cartucho fue disparado con la persecución del cartel de Cali. Entonces, pues son Exageraciones. mentiras infames, pero bueno, es show business, ¿no? Como dicen, es tratar de sacar un beneficio sobre una mentira. Que pasa es que cuando uno ya lo empieza a mirar aquí, a charlar contigo de manera detenida, hay otro episodio en el que también hablan de la muerte de tu jefe de seguridad, el jefe de seguridad de la familia, ¿no?
que te ponen en esas. Es decir, no solamente ya no has matado a nadie, según lo que hemos charlado, y además en la serie sí lo has hecho como es casi un asesino serial, ¿no? Bueno, sí, era un psicópata asesino, ¿no? Que me levantaba desde la mañana hasta que me acostaba tratando de hacer mal. Me ponen a asesinar al mayor, el mayor del Basto, es su nombre real. Un hombre que estuvo al servicio de nosotros, un hombre leal totalmente, y pues nos reímos, ¿no? Porque tengo una gran amistad con él y nos reímos de todas estas canalladas que se dicen. Pero bueno, yo creo que... Al que supuestamente... Hay que, ¿cómo se dice? Hay que doblar la página y seguir. Yo creo que ojalá podamos nosotros algún día contar realmente estas historias dentro de una realidad, porque el problema de estas narcoseries no es lo que cuentan, el problema de estas narcoseries es que hacen un total glorificación del delito. Y en el caso de la serie de ustedes, fueron 60 capítulos, 59 fueron glorificando el narcotráfico y uno solo como mostrando un ejemplo, ¿no? Que desafortunadamente muere tu padre en un tejado. Y en el caso del cartel de Cali, pues muestran, fueron 13 capítulos, 12 glorificando nuestra actividad y uno no más que terminan presos estos señores, ¿no? Entonces yo creo que desperdician mucho material porque sí, todas estas historias tienen una subida, pero también una bajada bien, bien, bien grave, una avalancha, y pues hemos sido víctimas, ¿no? De esa bajada y todavía sigue cayendo nieve por los errores que cometimos. Así es, pues, pues justamente esto que hablábamos, la intención justamente es mostrar a la gente que muchos de esos eventos que se dice que sucedieron y se asegura que sucedieron en las series, pues no están así. Pues de hecho, me las acabas de contar, ¿no? Te ponen... Por eso, yo también tengo algunas cositas, pues, algunas preguntas que varias gente mandó y también algunas que yo tengo personales. Y sería bueno escucharte, ¿no? Para clarificar muchos... de pronto mitos que hay en el ambiente. Claro que sí, y para eso estamos aquí y tenemos todo el tiempo para hacerlo. Pues si me permites, yo tengo dos o tres preguntitas más sobre lo que tú escribiste. Claro, tú sabes que aquí ojalá nos pudiéramos quedar 2 horas aquí hablando y además viendo toda esta gente maravillosa que nos sigue y nos apoya, ¿no? Ahí está. Muchas gracias por su apoyo a todos. Como más de 2,000 personas conectadas en este momento. Es importante pues hacer hincapié en esto, ¿no? Que todo lo que están viendo en esta serie de televisión, pues tristemente inspiran a los jóvenes a querer ser parte de esa vida porque los muestran como casos de éxito a nuestros padres, ¿no? Y pareciera que en su momento, en la cúspide, cuando estaban, parecían que eran hombres exitosos, ¿no? Pero ¿a qué costo, no? ¿Bajo qué consecuencias que todavía siguen pagando hoy tu papá, tu tío, detenidos en los Estados Unidos, el mío muerto y muchísimas personas detrás que cayeron? Entonces, por ejemplo, pues tú mencionabas de que sobre algo que vimos en la serie, donde hay un atentado a tu papá en una discoteca, ¿cómo fue eso en la vida real? Eso es totalmente irreal. La única persona de mi familia que ha sufrido un atentado he sido yo, ¿no? En el año 96 fui víctima de un atentado criminal donde recibí 8 impactos de bala. Y mi papá nunca, afortunadamente, nunca tuvo un episodio de esos, ni cuando estaba en la guerra con tu padre, que era una persecución atroz. Así es. Y pues son cosas totalmente fantasiosas, ¿no? Lo que tú decías, el problema de esta serie es que hemos estado expuestos durante más de 2 décadas, más de 20 años, a una serie de series y han creado una irrealidad dentro de la sociedad, creando una especie de cultura que ha afectado más a los jóvenes porque ellos creen que esta vida es fácil. Y pues yo creo que tú y yo, que la hemos vivido, nosotros no nos la ha contado nadie, ni la hemos leído en ningún lado, la hemos vivido, el sufrimiento que me ha causado y los sufrimientos que tú has tenido que soportar. Yo creo que yo les tengo una mala noticia, no es tan fácil. Cuando yo tomé la decisión,
de asumir esta responsabilidad. Y en un momento, que yo no creo que nunca llegué a ser, pero los americanos me tildaban del tercer hombre del cartel de Cali, por llegar allá a esa cúspide, pues, han sido más de 20 años de desgracia, ¿no? Un atentado, 8 tiros, después fui perseguido por el cartel del Norte del Valle, estuve prófugo 4 años con $2 millones en mi cabeza, preso 5, estoy desterrado de mi patria, no solamente yo, sino mi familia. Eso han sido las graves consecuencias de mis malas decisiones, y eso es lo que los jóvenes deben entender, que no es tan color de rosa como ellos creen, y tú y yo lo sabemos, y a nosotros no nos lo ha contado nadie. Exactamente, nosotros por televisión no vimos nuestras propias historias, las vivimos y las llevamos en la piel, y sabemos las consecuencias de ellas. Justamente pues por eso nos estamos dedicando a promover la recuperación de estos valores humanos, porque no es el camino que está mostrándole a las series de televisión a los jóvenes que me escriben. No sé si a ti te pasa algo parecido, pero me escriben por las redes sociales diciéndome: oye, acabo de ver Narcos y quiero ser como tu papá y me encantaría ser como él, ¿no? Frente a unas circunstancias que yo de ninguna manera osaría repetir, porque conocemos muy de cerca esas historias y sus comienzos y sus finales, ¿no? ¿Y cómo pero termina? Cuando... ¿Qué es lo más grave? ¿Cómo comienzan es fácil, pero cómo terminan? Exactamente. Te quería preguntar, porque en el comentario número 9 que haces en el texto que escribiste, hablas acerca de la captura de tu tío Gilberto. ¿Cómo fue esa captura? Porque según lo que comentabas, pues no tiene nada que ver a cómo se la presentaron al mundo en Netflix. No, esa captura llega porque uno de los trabajadores de mi tío, un hombre de confianza que vivía con él casi 12 horas del día, trae un amigo de Sevilla, creo que era el tipo, y el hombre se queda en la casa de él y se da cuenta que este hombre que le decían el flaco... trabaja con mi tío Gilberto. Entonces el tipo le informa a las autoridades y comienzan a hacer un seguimiento, y así es que capturan a mi tío, muy, muy lejano a la realidad, que fueron dos agentes de la DEA que siguieron al contador Palomar. Como lo igual pasó con el tema de la captura de tu papá, ¿no? Porque muestran una balacera en la serie. No, nunca, no se disparó un solo cartucho, afortunadamente. Mi padre se entregó voluntariamente. Iba para una caleta, ¿no? Mi padre se le salvó muchas veces porque se escondían unas caletas que tenían estratégicas. Y fue tan rápido la acción de la autoridad en ese cuando le llegaron, cuando su captura, que no pudo meterse. Yo creo que fue la decisión más sabia, porque yo creo que ya estaban cansados de la burla, según ellos, de mi padre, que se les voló como 3 o 4 veces. Y de pronto, pues, había rumores que de pronto iban a atentar contra la vida de él. Bueno, y ya para hacerte la última, que es sobre el exministro Fernando Botero, ¿no? Que ahí se lo mostraba como la persona que les ayudaba al cartel de Cali con información. ¿Qué sabes tú de esa historia? No, eso es una ficción total, ¿no? Fernando Botero sí estuvo en reuniones con ellos, pero cuando la campaña Samper, y después yo tuve unos acercamientos cuando él estaba preso, que están en mi libro contados, pero no, nunca, él nunca fue nuestro informante como lo quieren poner en esa serie. Y aquí yo, para rescatar una frase con la que cierras ese escrito, si me permite leerla, dice: nada es más hermoso que conocer la verdad. Nada más vergonzoso que aprobar la mentira y tomarla por verdad, de Cicerón. Eso ha sido la historia de nuestra vida, ¿no? Siempre hemos sido calumniados. Manchados por mentiras. Manchados porque es más fácil señalar a alguien, ¿no? Es más fácil decir: ese es el malo, pero realmente ponernos el dedo aquí no es fácil. Y pues, así es, sí, es muy difícil. Este sector en algún momento le ha hecho el juego a ese nombramiento, ¿no? A ese señalamiento. Así es. Y bueno, pues qué bueno invitar a la gente también a que sepa que tú escribiste un libro
que si mal no estoy con el título, yo soy el hijo del cartel de Cali, ese es el título. Sí, estoy, sí, yo lo escribí, voy a relanzarlo, estoy en eso, estoy trabajando, quiero cambiarle la carátula porque pues quiero ponerme aquí el artista, porque pues esas carátulas fueron más que todo sugeridas por las editoriales, entonces estoy trabajando muy pronto. Lo quiero sacar también en inglés y pues para que la gente conozca mi visión de la historia, ¿no? Porque tú sabes que yes. Cada cual tiene una visión diferente de unos mismos hechos. Sí, muchas veces no estamos exentos de que se nos acuse de tener agendas detrás de los libros que hemos escrito y creo que no es ni tu caso ni el mío y es importante que la gente sepa que se ha hecho con la intención de compartir unas historias que ningunos otros pudieron haberlo hecho por el lugar, entre comillas, de supuesto privilegio que ocupamos tan cerca de nuestros padres, ¿no? Y que en algunos casos nos permitía enterarnos de cosas que el país y que el mundo no sabía. Sí, eso es así. Yo creo que traté de resumir 40 años de una historia en 200 páginas. Difícil, señalando... de pronto he tenido dificultades porque he sido muy sincero en cuanto a la crítica, porque siempre he considerado que la única forma que estas historias puedan seguir es criticando los hechos que se hicieron mal, pero también mostrando una realidad, ¿no? Que no solamente somos uno solo los responsables. Sí, yo creo que también como hablábamos antes de tener esta charla en vivo, de contarle a la gente que nosotros de ninguna manera estamos pues en desacuerdo en que se hagan públicas las historias, en que se transmitan, en que se realicen series y demás. Con lo que sí estamos en desacuerdo es con esa manera de glorificar la actividad criminal y sobre todo con tergiversar los hechos que nosotros sí lo vivimos como fueron y no como los han querido pues disfrazar y cómo esto ha afectado pues nuestras vidas y lo sigue haciendo, y en tu caso con mayor razón, pues por la gran cantidad de cosas de las que te tildan sin haber tenido participación alguna en ninguno de esos hechos. Pero bueno, ahí... Lo importante, Sebastián, es uno poder dormir en paz, y yo afortunadamente eso, el sueño últimamente lo tengo profundo, porque creo que... Así tiene que ser, es difícil lograrlo. Pagué por mis delitos. Mucha gente dice que muy poquito, mucha gente dice que de pronto nunca tuve que haber estado preso en los Estados Unidos, pero bueno, fue mi decisión, ¿no? Fue un juez de los Estados Unidos que decidió, voy a darle tanto tiempo a este hombre y bueno, y pues pagué mi sentencia y estoy a cero, ¿no? Así mucha ¿cuántos gente... años estuviste, William, preso? 5 años. 5 años. ¿En qué estado estuviste? ¿Vos te trasladaban? Estuve 3 años y medio en Carolina del Sur, en una cárcel que se llama Edgefield, y estuve 1 año casi medio aquí en Miami. Ok. Pues hombre... Me gustaría hacerte una preguntita. Dale, dale, te escucho. La gente quiere oírte, digamos... Digamos, aquí hay una de una persona que me pregunta que si Pablo Escobar alguna vez tuvo arrepentimiento. Pues mira, yo quisiera poder responderle a esa persona que nos hace esa pregunta que sí. Lamentablemente, yo nunca pude ver a mi papá arrepentido y ojalá lo hubiera podido ver de algunas de sus acciones. Yo tuve fuertes discusiones con él acerca de la violencia cuando ocurrió el episodio pues de la bomba del edificio Mónaco y después él reacciona poniendo un montón de bombas en el país, muchos contra bienes que eran de ustedes, de sus familias y demás. La verdad es que yo le pedí a él que parara, por ejemplo, con las bombas, ¿no? Que un día puso una bomba a la salida de la Plaza de Toros de la Macarena en la ciudad de Medellín, donde murieron 23 personas, si mal no recuerdo. Y yo le decía, hombre, papá, allá van nuestros amigos, va nuestra familia, hay mucha gente en nuestra familia y en nuestros conocidos que les gusta la fiesta taurina, cuando en ese momento pues era una fiesta taurina y nada más y no estaba tan mal vista como hoy. Y le decía, pues tratando de apelar a su corazón, decía, papá, pudiste matar a tu propia mamá con una bomba de esas que explotó en un lugar donde estoy seguro que muchísimos de nuestros familiares y amigos
asistieron, ¿no? Y la respuesta de él fue tan tristemente tan fría en ese momento que a mí pues me dejó pues sin palabras, ¿no? Literalmente me respondió, hijo, guerra es guerra y se morirá el que se tenga que morir. Es decir, si yo tratando de llegar a su corazón, diciéndole, pusiste en riesgo la vida de tu propia mamá porque ella también habría asistido a la que era la corrida de toros más importante de aquella temporada. Sin embargo, pues ni siquiera una circunstancia tan particular, tan extrema como esas, mucho menos arrepentirse de algo o mostrar algún tipo de remordimiento. Lamentablemente no fue ese el padre que conocí, y me hubiera gustado decirte que sí y responderle a esta persona que nos hace esa pregunta que sí mostró algún tipo de remordimiento, pero la verdad es que en ese aspecto mentiría, si digo lo contrario. Bueno, lo que pasa es que muchas veces, y nos ha pasado a todos cuando conocemos el poder, me pasó a mí en un momento, perdemos la noción de la realidad, ¿me entiendes? Y se pierde y crees que estás por encima del bien y el mal. Y muchas veces te lleva a cometer muchos errores. Otra pregunta que es mía, que te la quiero hacer. ¿Qué te motivó a asumir de una forma valiente y positiva los pecados de tu padre? Pues mira, William, yo durante mucho tiempo sentí que, como le escribí a los Galán y a los Lara en la primera carta que le escribí a las víctimas, ¿no? Que el silencio nos estaba matando lentamente, que quedarnos inmóviles, que quedarnos sin hacer absolutamente nada frente a esa violencia que mi padre llevó adelante, que acabó con la vida de tantas personas, pues yo sentía que alguien tenía que hacerse cargo de la responsabilidad moral de esos hechos, y de alguna forma, pues no, miré a mi alrededor y estaba yo solo, ¿no? Nadie se quería hacer cargo de esa realidad, y yo sentí que estaba corriendo un gran riesgo, ¿no? En salir a pedir perdón por sus crímenes, en salir a decir, yo sé que mi padre tuvo una responsabilidad tremenda en hechos atroces que destruyeron la vida de muchos colombianos y de muchas personas en el extranjero. Y sin embargo, el haber asumido eso, de alguna forma me ha traído mucha paz, me ha traído unos procesos de reconciliación que llevo en el alma y que los tengo tatuados, porque hoy he podido, gracias a esa actitud, a ese cambio de actitud, porque otra hubiera sido que no me importaba y me hacía el loco, ¿no? O sea, me seguía mi camino de arquitecto y de diseñador industrial o de escritor o lo que fuera, pero a ninguno nos enseñan a perdonar, ¿no? Siempre nos hablan de la importancia del perdón, pero nadie nos enseña cómo hacerlo, y no hay un curso, no hay una universidad, no hay una carrera para eso, simplemente una cuestión de actitud y de decisión frente a estas circunstancias. Entonces, yo sentía que si yo no me hacía cargo de alguna manera, desde el hecho de salir a pedirle perdón a las víctimas de mi padre por el daño que él les había hecho, pues ¿quién más lo iba a hacer, no? Y me parecía que estas personas, estas familias, tú también, porque tú también desde la violencia que afectó al cartel de Cali y a todos sus miembros y familias y demás, fueron las víctimas de mi padre, ¿no? Y eso ya lo hemos hablado en el pasado, pero para mí es importante que podamos creer en el perdón. Acuérdate que yo hablé del perdón cuando en Colombia esa era una palabra casi prohibida, casi vetada, ¿no? A mí me tildaban de que yo estaba pues prácticamente loco, de que era eso del perdón, ¿no? Si en Colombia se suponía que todo se resolvía a los balazos. Entonces yo decía, pues yo tengo que intentarlo, tengo que hacerlo, no me puedo quedar con el no sé qué va a pasar y no hacer absolutamente nada al respecto, sino ir a tomar de alguna manera esa responsabilidad. Es una responsabilidad difícil, pero gracias a ese hecho, hoy conservo la amistad de muchas víctimas, muy a pesar del dolor tan tremendo que nos unió, y incluido la tuya, ¿no? Entonces, desde ese lugar, creo que ha valido totalmente la pena y que hay que ejercitarnos cada día más en el perdón, sin ninguna duda. El perdón no significa olvidar, eso hay que aclararlo a la gente. Cuando tú perdonas, no estás obligado a olvidar. Y no es fácil, nadie va a olvidar un hecho violento que marcó su vida. Entonces, desde ese lugar creo que es importante que sepamos que perdonar es posible, que ninguno está obligado a olvidar, pero que si no perdonamos, pues nos enfermamos de venganza y de odios y de resentimientos.
No, por eso otra, lo hice. Otra pregunta que nos hacen es por qué hemos decidido caminar juntos y hacer eventos. Entonces, pues... Pues si tú quieres contestarla o arranco yo como tú quieras, ningún problema. No, dale, contéstala tú y yo después... Mira, pues yo creo que para mí, en lo personal, ¿no? Y lo hemos hablado contigo, es muy significativo el hecho de que tú naciste en el medio de una de las corporaciones, diría yo, del narcotráfico más importantes de todos los tiempos. Y mi padre también, de alguna manera, a la par, creó un cartel violento de similares trascendencias desde el punto de vista del poder económico que se manejó con una marcada violencia por parte de mi papá, más allá de la que se produjo de lado y lado. Entonces, creo que es muy significativo para nosotros desde lo personal, pero sobre todo como un mensaje para el mundo, el hecho de que tú y yo hayamos elegido un camino de paz y de reconciliación digamos, en contravía de justamente lo que se suponía que tendríamos que haber hecho, que era tomar las riendas de esas organizaciones y terminar con nuestras vidas. Yo no creo que allí haya un futuro para ti, tampoco lo creo que lo haya para mí, y por eso hemos elegido caminos muy distintos. Y entonces es importante mostrarle a la gente que estas son cosas posibles, que hoy tenemos la posibilidad de hablar de hechos muy difíciles de mencionar, pero con el máximo respeto, y eso es lo que tenemos que aprender como sociedad. Y creo que para eso es que nos hemos juntado, ¿no? Para fortificarnos en el ejemplo personal del perdón, pero también para transmitir un mensaje de paz y de esperanza, de que a pesar de tantos odios, a pesar de tanta violencia, de tanta destrucción, pues sobrevive el amor, el respeto y las segundas oportunidades, y eso es lo que vale la pena rescatar de todo esto, ¿no? Sí, no, yo creo que más que todo es el ejemplo, ¿no?, que podemos transmitir. Yo creo que es un mensaje poderoso de reconciliación, ¿no? Para poder que exista paz tiene que haber reconciliación. ¿Y qué reconciliación? Pues que la otra persona quiera poder perdonar, ¿no? Porque si no, como tú decías, si no hay perdón, al final no hay nada. Y no es fácil, no es una palabra... No. Bien complicada de asimilar, ¿no? Porque sí. Es muy fácil pedir uno disculpa porque es de uno hacia afuera, pero cuando le tocan el ego es complicado. Y lo hemos podido lograr y creo que por eso la Organización Mundial de la Paz nos ha reconocido a ti y a mí como embajadores, porque creen que es un mensaje poderoso, positivo, de mostrarle al mundo y a los jóvenes de que los conflictos no solamente se puede resolver a través de la violencia, ¿no? De que el diálogo es primordial. Pues yo creo que es lo que le ha faltado a muchos procesos de paz en el mundo, como el nuestro, como el de los palestinos. Y pues espero y tengo fe y trabajo todos los días para poder lograr que nos encontremos muy pronto en la frontera y darte un abrazo. La mano y un abrazo de amistad para mostrarle al mundo de que es posible cambiar y reconciliar cualquier dificultad con cualquier persona. Pues así es, y aquí he leído algunos comentarios de la gente que nos pide que hablemos un poquito más de la serie. Bueno, entonces pues, más de la serie, pues te voy a hacer hazme preguntas yo. Pues tú, aquí en la serie decían que tu papá era hincha del Nacional, entonces, pues cuéntame, porque pues a Miguel Rodríguez es muy fácil de identificar como hincha del América, ¿no? Pero, sí. Pablo, mucha gente dice que Nacional, que Medellín, entonces cuéntame. No, el hincha Nacional soy yo, ese soy yo. ¿Ah, sí? Sí, yo soy, pero mi papá nada que ver, yo toda la vida, desde el tiempo que tuve la oportunidad de estar cerca, todos los domingos se le hacía fuerza al Medellín, al DIM. Entonces, hay personas incluso que me han mandado fotografías con el tatuaje de la cara de mi papá y también con el escudo Nacional. Y yo les digo, pues, eso es por creerles a Netflix, ¿no? Eso es por creerles al que no hay que creerle. Y justamente marca también, creo yo, un punto importante, ¿no? Y es
el tema de cómo un tema que no pareciera de mayor trascendencia, pues termina siendo, digamos, convenciendo a la gente de que Pablo Escobar era hincha del Nacional cuando no lo era, y fomentando teorías de las que amenazaba a los árbitros y jugadores de otros equipos para... Mi papá era un hincha más, pero él no se metía en esos cuentos de la violencia en el fútbol de ninguna pero manera. No era, no era el mexicano, pues. Exactamente, él no era el mexicano en ese aspecto. Entonces, él fue hincha del Medellín toda la vida, él nunca fue dueño ni de jugadores ni de equipos, que eso también hay que aclararlo. Y la gente dice, no, pero es que tu papá era dueño del Nacional o del Medellín, y eso no es cierto. Hombre, ¿cómo que es que fulanito dijo? Entonces yo les respondo, mi padre nunca tuvo un solo negocio lícito en su vida, o sea, cualquier negocio lícito que de eso sí, eso sería una falsedad, acusarlo de que tuvo un negocio lícito. Entonces, conociendo bien a nuestros padres, el episodio aquel de ser hincha del Nacional, pues sí causa gracia porque muestra la liviandad con la que los guionistas se han puesto a construir esta historia, pero no la liviandad con la que la han publicitado como la verdadera, ¿no? Madre, pero me voy a quedar sin batería, hermano. Tranquilo. Momento. Tranquilo que... Bueno, te voy a hacer otra pregunta que... Hay muchas dudas en cuanto a ese personaje de la Jica, ¿no? Porque pues muchos sí dicen que fue el que voló el avión, el que voló el avión de la Bianca. ¿Por qué no nos aclaras ese episodio? Sí, mira, pues yo... escribí este artículo que se llama Los 28 errores de la serie de Narcos, donde hago mención de un montón de errores, entre ellos ese, ¿no? A él lo muestran en la serie como activo al lado de mi padre en un momento en el que ya llevaba un par de años detenido en los Estados Unidos. Y, ¿no? Él, por ejemplo, nunca conoció la cárcel de la Catedral, ni mucho menos. Recordando un poco la historia, momento, el que era el fiscal Gustavo de Grey, el fiscal de Colombia, pues llegó a escribirle carta a los estadounidenses manifestándole que él no tenía nada que ver con ese atentado, ¿no? Uh-huh. Y la verdad es que al día de hoy se siguen descubriendo temas que tienen que ver con ese atentado. Yo he visitado a muchas víctimas de que fallecieron, a familiares de víctimas que fallecieron en ese atentado, y hemos ha colaborado pues para que de alguna manera se esclarezca, ¿cierto? Y este hombre, por la información que uno a través de las investigaciones que hice para mis libros y documentales, pues no tuvo nada que ver en ese atentado. Así que de pronto está condenado por crímenes que no cometió, ¿no? Que no cometió. Sí. También algo otro que es uno de los primeros temas que yo trato en el artículo que escribí sobre la serie, tiene que ver con un tío mío, que se llama Carlos Henao, hermano de mi madre, y a él lo muestran como un narcotraficante, como un bandido que murió en un enfrentamiento de apariencia lícito entre la policía y mi padre, y ahí cayó este personaje Carlos Henao. La verdad es totalmente diferente. O sea, primero, un hombre que nunca tuvo relación con el narcotráfico, se dedicaba a vender Biblias, y se dedicaba a vender trapeadoras, y se dedicaba a vender acrílicos. Era lo único que hacía. Entonces, digamos, es un gran daño que se le hace al buen nombre, a la honra de esta persona, porque murió a manos de los Pepes, fue torturado y posteriormente asesinado, y le colgaron un cartel como los que la misma serie muestra que los Pepes empezaron a colgarle a todas las personas. Si ellos vieron esos archivos, pues tendrían que haber visto ahí el de mi tío, ¿no? Y saber que no tuvo nada que ver con esa violencia de la cual se lo acusaba, ni fue un tipo al contrario, era un tipo que siempre aconsejaba hacer la paz, él prefería huir antes que pensar en enfrentar algún tipo de problema. Era un tipo bueno, dedicado a Dios. Así que bueno, es una pena que no se respeten esos hechos, que sí se muestren.